2000 años más tarde. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Cinefront, tu youtuber calidad, precio. Y hoy vamos a ver 25 cosas que no sabías en 5 minutos, parte 201 del canal de Express TV. Me gustó este canal y creo que lo voy a ver más seguido, así que sin más decir, comencemos. 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. Vamos a poner esto aquí. ¿Sí? DP Art hizo esta animación estilo flipbook en una sola hoja de papel. Cada vez que hacía un dibujo lo borraba. Mira cómo al final el papel se rompió de tanto borrar. Qué desastre. Este fue el resultado final. Él es Felix Semper. Y lo que trae en las manos no es un tenis. Es una escultura hecha de papel. Papel, la vaina, está súper chévere esto. Mira esta botella de vino. Ay, Dios mío. Y esta lata de refresco. Ya va, eso hay que repetirlo. Ya va. Ay, Dios mío, orgásmico ese sonido. Y esta lata de refresco. Bueno, eso no sonó. No, qué terror. Esto es lo que pasa cuando dos pelotas de baloncesto chocan a más de 300 kilómetros por hora. No, pensé que se rompería, ¿no? Y, ¿por qué no? También unas sandías. Ah, bueno, sí. Hombre gustar. Hombre ser feliz. Hombre gustar sandía, explotar. Hombre ser feliz. Este es uno de los barcos más increíbles del mundo. ¿Por qué? Puede hacer que el fondo marino se seque en cuestión de segundos. Así es como funciona. Drena el agua para que las personas puedan pisar. Lo usan para recuperar tesoros y objetos en el fondo del mar. Casi nada. El septosegundo es la miltrillonésima parte de un segundo. Es igual a 0,00000000001 segundos. Es la fracción de tiempo más pequeña medida hasta ahora. Este tiempo tan corto no se usa en la vida diaria, pero es de interés en ciertas áreas de la física o la química. Esto es lo que hay dentro de una lámpara de lava. Si no me equivoco, es aceite, parafina, con colorante y... Ay, vergas. Ay, se me olvidó como... Bueno, aceite, parafina y colorante. We get these noises, guys. Vamos a ver qué dice. En su interior hay parafina, que es una cera, agua, colorante y químicos que impiden que se formen hongos al interior. Rocco Mercurio tiene el récord Guinness por balancear la mayor cantidad de fichas de póker con un solo dedo. 255. Estas son las expresiones que el actor Toby Kebbell hizo para interpretar a Kova en El planeta de los simios. Este es un avión Super Hornet superando la barrera del sonido. ¿Sabías que en el Titanic viajaban 12 perritos? Lamentablemente, solo estos tres sobrevivieron. ¿Estos tres sobrevivieron? ¿Saben por qué? Porque las mujeres que llevaban estos perros los escondieron en el bolso o en sus abrigos, porque eran muy pequeños. Los otros eran imposibles de subir a los botes porque no se podían subir mascotas a los botes. Eso es ahora, señor. Esta es una montaña rusa en la que vas de pie. Dios mío. Esto se... no sé, me da vértigo escuchar esta vaina. Se llama The Surf Coaster y está en SeaWorld Orlando. Orlando, Florida, la tierra de los sueños. ¿Te subirías? Es mentira, por cierto. Y el tipo va y levanta los pies. ¿Sabías que se está formando un nuevo océano en África? Esta grieta en Etiopía actualmente mide unos 56 kilómetros, pero se expande cada año un poco más. No nos tocará verlo. Esto ocurrirá aproximadamente en 5 millones de años. Ah, casi le atiné. ¿Quién gana? ¿Un guepardo o un galgo? La raza de perro más veloz del mundo. Casi como nada. Puedes ver en el video, el guepardo, obviamente gana el felino. Pero si pones atención, puedes ver cómo el perro está dando su máximo, mientras el guepardo se lo toma con calma. La velocidad máxima del galgo es de 70 kilómetros por hora. La del guepardo, 130 kilómetros por hora. Casi nada. ¿Sabías que a diario y a todas horas, el 0.7% de la población mundial está ebria? Eso son como... Eso significa que hay 56 millones de personas borrachas en este preciso momento. Sí le pego. Él es Alper Cocos y hace títeres con sus manos. Ay, Dios Usa mío. Pintura, papel y plastilina para caracterizar a distintos personajes.
Aquí está Ed Sheeran. No sé quién coño es Ed Sheeran, pero bueno, supongo que alguien importante. Y Luciano Pavarotti. Ah, bueno. Hay muchos lugares en el mundo en donde se encuentran tres fronteras, sí, como por ejemplo este punto en donde se encuentran las fronteras de Brasil, Paraguay y Argentina. Pero solo hay un lugar en el mundo en donde se encuentran cuatro fronteras juntas. Casi en nada. África. Casi esto nada. Que estás viendo no es una falla en la Matrix. Es un mecanismo de defensa de las codornices. Se quedan inmóviles cuando un depredador está cerca. Ya sabemos a cuál se van a comer. Ay, casi nada. La consola de videojuegos más cara de la historia fue el Neo Geo. Costaba $650 en 1990. Hoy en día eso serían $1,566. Con eso te armas un buen PC gamer, señores, porque está complicado que el Neo Geo sea tan caro, pero no sé. No sé ustedes, díganme, porque está XD, señores. Está muy XD. Así que continuemos. $0.59. Oh, carísimo, carísimo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estos dos animales? Uno es albino y el otro es leucístico. Los albinos tienen los ojos rojos o azules, mientras que los animales leucísticos conservan un poco de pigmento en algunas zonas, como en los ojos o en el caparazón de esta tortuga. Casi nada. Este test prueba qué edad tienen tus oídos. El rango de frecuencia de la audición humana puede cambiar según la edad. Pausa el video cuando dejes de escuchar. Vamos a ver a dónde llego yo. A la verga. Ya, esperan. No. No puede ser, no puede ser. Ya va. Vamos aquí. En 27. Lo pausé mal, pero en 27 fue que dejé de escuchar el silbido. Dios mío. Supongo que el ruido del trabajo me tiene loco. Pero no queda de otra. Hay que chambear, ¿saben? Hay que chambear. Es mejor que lo hagas en una computadora o con audífonos. Sí, en un teléfono no es tan exacto. Mis oídos tienen 27 años. ¿Los tuyos? Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver. Y nos vemos, señores. Yo soy tu Zenifron, tu VTuber calidad precio, así que nos vemos.